Soy Gonzalo Morales, secretario de Cultura de la provincia de Jujuy y director artístico del Festival Internacional Ventana Andina. Estamos en una segunda edición de Ventana Andina, donde lo más importante que hemos tenido es una programación con la participación absoluta del cordón andino, con el agregado de que Ecuador este año es un país invitado y hemos tenido la oportunidad de poder firmar un convenio con CNE Ecuador directamente con Ventana Andina. Tuvimos importantes programadores, pero no obstante, hemos tenido llegada a cerca de 200 películas. El criterio ha sido procurar defender las historias, los colores, las texturas que tiene el cordón andino. Yo estoy convencido de que en esta latitud hay infinidad de historias que todavía merecen ser contadas. Y Ventana Andina procura apoyar a estos realizadores, procura generar una pantalla más amplia, porque cuando concluye Ventana Andina, luego tenemos itinerancia con todas las películas. Y es la oportunidad de que las grandes películas norteamericanas, digamos, podamos defendernos contra ellas generando este tipo de eventos en estos rincones del país. La participación del público ha sido absoluta. En 7 días hemos tenido 18.000 espectadores, lo cual nos llena de orgullo y nos hace dar cuenta de que ha sido una respuesta primero a la comunidad audiovisual. Luego se pusieron todas las herramientas para que esto suceda, desde el gobierno de la provincia, desde el gobierno nacional y finalmente el público. Decir que tenemos 18.000 espectadores nos cierra el ciclo. Me parece un ejercicio de política cultural y ejercicio democrático muy importante el que ha sucedido en estos días en Jujuy.